Tweet: mayor que Apple sigue haciendo historia al capitalizarse en $1 billón. Nota: para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que Apple sigue haciendo historia al capitalizarse en $1 billón. Apple controla tanto el hardware como el software de sus aparatos móviles con contenidos para usuarios que solo pueden ser adquiridos en su App Store, que se lleva un porcentaje de lo vendido. Apple, que revolucionó a la tecnología y el diseño con productos como el iPod, iPad o iPhone, alcanzó este jueves otro hito al convertirse en la primera empresa privada en superar el valor bursátil de $1 billón. Esa cifra fue alcanzada cuando a las 1:05:50 GMT su acción subió a $207.05 en Wall Street antes de replegarse levemente. La valorización de los títulos del grupo estadounidense creció casi sin pausa desde que la noche del martes anunció un fuerte aumento de ingresos y ganancias. El hito de este jueves es la última gran victoria del jefe ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien había sido recibido con escepticismo por el mercado cuando tomó las riendas del grupo en 2011 tras la muerte del cofundador Steve Jobs en octubre de ese año. Jobs, quien brilló por su audacia y carisma, creó a Apple en un garage de Silicon Valley en 1976 junto a Steve Wozniak y la convirtieron en una potencia mundial. La emblemática manzanita de la compañía se convirtió en un ícono mundial de la innovación. Tras la muerte de Jobs, analistas y observadores de la industria se preguntaban si en adelante la empresa mantendría su magia para crear grandes cosas nuevas y mantenerse como pionera en tecnología y diseño. Pero Cook se fue ganando el respeto y apoyo de los inversores al presentar una prolongada serie de sólidos resultados financieros y al extender aún más la presencia de los productos en las tiendas de China y en otros mercados. Como con otros hitos del mercado, tales como la primera vez que el índice Dow Jones superó los 25.000 puntos, la valorización de Apple tiene resonancia más allá del mundo financiero. La marca de $1 billón es más que nada psicológica y envía al mercado un mensaje de magnitud y crecimiento, dijo Howard Silverberg, analista de Pero otros actores del mercado relativizan la importancia. Es una de esas cosas que no significa mucho en sí mismo, más que nada es un testimonio de la importancia de Apple en el mercado, dijo Carla Hill de la firma LBBW. Apple dio el martes pruebas de su solvencia y prosperidad al anunciar un exitoso trimestre gracias a la venta de los teléfonos móviles iPhone 8 y iPhone X. Apple reportó un aumento de 30% en sus ganancias netas a $11.300 millones entre abril y junio. Los ingresos, en tanto, subieron 17% a $53.500 millones gracias a los iPhone, servicios en línea y dispositivos utilizables en vestimentas. El récord de Apple marca también la sostenida supremacía de empresas tecnológicas de Estados Unidos en los mercados mundiales con gigantes como Amazon, Google, Microsoft y Facebook. Innovación y dinero. Timoneada por Cook, Apple puso el foco en la venta de contenidos y servicios digitales y quedó en posición de ganar mucho dinero vendiendo música, videos, aplicaciones y suscripciones a quienes usan la variada gama de aparatos que fabrica el grupo.
Apple controla tanto el hardware como el software de sus aparatos móviles con contenidos para usuarios que solo pueden ser adquiridos en su App Store, que se lleva un porcentaje de lo vendido. El asistente virtual Siri está presente en aparatos de Apple, incluidos los parlantes HomePod, diseñados especialmente para seducir a los amantes de la música. Apple también cuenta el reloj inteligente más popular. Cook siempre está a la caza de innovaciones en una empresa que rinde culto al secretismo. Un ex ingeniero de Apple fue acusado el mes pasado de robar secretos tecnológicos para automóviles antes de empezar a trabajar para una empresa china. Apple se toma muy seriamente a la confidencialidad y a la protección de nuestra propiedad intelectual, dijo la empresa a la AFP en respuesta a ese caso. Apple es la primera empresa privada del mundo en conquistar ese emblemático valor de mercado. La petrolera estatal china PetroChina lo tuvo fugazmente con su introducción en la bolsa en 2007, pero luego bajó. Apple Inc. y sin igual a Microsoft y sin igual a Facebook y sin igual a US3030 3M1027 PETROCHINA y sin igual a CN00093653379 Google y sin igual a US38259P5089 Amazon.com y sin igual a